Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche mágica, muy especial, pero antes de que ocurra eso, queremos recordarles a todos ustedes que las líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales, recuerden enviar sus mensajes en Twitter o Instagram como Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les había mencionado esta noche, él es divulgador de tradiciones ancestrales, autor del libro La Magia de la Luna, entre muchos otros más, y está con nosotros... El maestro Sato, desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Desde la calurosa Morelia, Michoacán, ¿no es así, maestro Sato? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, madrugadas, mi estimado Víctor y mi estimada Gladys, y mis estimados amigos que son parte de los fans de este fabuloso programa... Efectivamente, acá en Morelia por lo menos está sintiendo un calor muy intenso. Ajá. Ya somos varias personas las que nos hemos insolado. A mí me tocó la semana pasada insolarme. Me dio hasta temperatura por haber estado y solamente estuve un ratitito en el sol. Ajá. Porque además el día de la primavera que entró el sábado. El sábado, ajá. La gente festejó el domingo la primavera. Pues sí hicimos por ahí alguna actividad con muy pocas personas ahí. Ajá. En el lago de Pátzcuaro. Okay. Y tratamos de no estar pues mucho rato en el sol, pero sí el clima está bastante fuertecito. Bueno, pues allá caluroso, por acá con frío, pero lo importante es que ya entró esta nueva temporada, ahora la primavera, que viene pues lógico con esta energía de este equinoccio, ¿no? Así es, mi estimado Víctor, y mira que quiero también aprovechar que todavía la gente puede aprovechar la energía de esta primavera que va [S2] Uh-huh. [S1] En este mes de marzo y abril, así que la gente que no pudo hacer nada este fin de semana pasado, todavía puede a lo mejor tomar el sol un ratito en la mañana o un ratito al atardecer, pero ya siendo muy en la mañanita o muy en el atardecer, no a mediodía. Ajá. Y la importancia también es algo que me preguntaban en días pasados, que por estar la luna en el elemento que está, dependiendo del elemento, cada luna llena de cada mes, sí. ¿Qué hay que hacer? Pero sí les digo a la gente, por favor, fíjense muy bien en ese detalle. Según el tipo de elemento en el que esté la luna, en eso se van a basar las circunstancias mágicas del trabajo, ya sea que esté en elemento aire, en elemento fuego, en elemento agua, en elemento tierra. Precisamente la primavera que entró en una luna en cáncer, ajá, elemento agua. Sí. Curiosamente yo les comenté por acá a los amigos en un video en vivo que hice que tuviera nada más cierta precaución con sus ceremonias. Claro. Porque como la luna iba a estar en agua, ah, okay, podía caer un poquito de lluvia. Y efectivamente, a dos que tres grupos que hicieron actividades en diferentes horas, ajá, les cayó una pequeña lluvia porque la luna estaba en agua. Y acá ha estado lloviendo casi todos los días, desde el sábado, ¿no? Ha estado lloviendo bastante. Así que el elemento agua lo hemos tenido aquí muy, muy cerquita, lo que es agua nieve. En esta parte de los Estados Unidos. Entonces, esta luna que viene es en elemento agua. No, es en elemento aire. Aire, ok. La luna que estuvo con la primavera fue en elemento agua. Ah, ok. Pero ahora esta luna del 28 de marzo del 2021, que es luna llena en Libra, ajá, está en elemento aire. Oh, ok. Entonces, tenemos ahorita la oportunidad de trabajar este jueves 25, viernes 26, sábado 27, el mero día 28 de marzo, posteriormente el lunes 29, martes 30 y miércoles 31, que son los 7 días que abarca la fase de la luna. Y como está en elemento aire, pues es una luna muy especial. Y como cae la luna llena en día domingo, ajá, día del Señor, Sunday, día del Señor, podrás encender una velita o veladora por caer en domingo, ¿sí? Una velita, una veladora de cualquiera de estos colores para trabajar algunos de tus deseos, que puede ser una vela naranja, una velita negra, que es para que termine un ciclo y comience el otro. Déjame explicarte esto del sí. ciclo. Normalmente los proyectos, uh-huh, para que salgan de mejor manera
en la vida, tienes que crearlos y realizarlos de la primavera en adelante. Okay. Cuando empiece el año, enero y febrero, que todavía está el invierno, como que si tú inicias un proyecto, la inauguración de algo, como que van muy lentos. Uh-huh. Pero si tú reinauguras tu proyecto o tu plan a partir de marzo con la primavera, viene mucha luz, porque es la luz de la primavera, y el proyecto, el negocio o ese plan que tenías tiene mayor éxito. Oh, okay, entonces digo, a los que ya tengan negocio pueden reinaugurar en esta temporada, en estos días, para que agarre fuerza este asunto, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir reinaugurar? Es como si le hicieras una limpia, primeramente, pues en este caso con la entrada de la primavera y la luna llena, uh-huh. pueden utilizar el elemento aire. Pero hacer una reinauguración simbólica es que avises a tus amigos, voy a hacer una reapertura, voy a hacer una venta especial, ajá. que vamos a iniciar una nueva temporada, y eso es lo que se trata, iniciar una nueva temporada. En estos días que la luna llena ya va a estar influyendo, nos sentimos atraídos por estar en el signo de Libra, sí. nos sentimos atraídos por los demás y buscaremos mucha armonía. Por eso es recomendable el trabajo en equipo, o sea que si alguien quiere realizar algún proyecto, lo ideal sería que con esta luna trabajáramos en equipo. Y es un momento ideal para iniciar o reiniciar un proyecto y nutrir relaciones amistosas, amorosas, de negocios o de sociedades. Uh-huh. Pues habrá el tacto necesario y la buena disposición. Por eso que si la gente tiene un negocio, haga una especie de simbolismo de reinauguración. Ajá. No propiamente así toda una fiesta y toda la cosa, pero sí simbólicamente hacer una reinauguración. Ok, y de esa manera aprovechar. Este fin de semana tuvo, Gladys, mucha gente comprando inciensos y sobre todo mucha gente con negocios para hacer la limpia. No sé si lo hacían por intuición o porque entraba la primavera o porque no creo que sea la luna, porque casi todos nos preguntaban de la luna llena. Pero como que la gente siente, ¿no? Que esta temporada como que necesitan limpiar la energía, ya sea de la casa o del negocio. Así es, efectivamente, precisamente porque la luna está en el elemento aire, a lo mejor la gente intuyó que ocupaban limpiar, y una manera de limpiar, siempre asociamos los inciensos. Entonces, con esta luna llena que vamos a tener en estos próximos 7 días, ajá. ya el día 28 de marzo, es un buen momento para los que tienen campanas en la casa de cualquier material, de cobre, de bronce, de 7 metales, como las tibetanas, uh-huh. o que tienen cuencos tibetanos, ya sea de metal o ya sean de los de cuarzo como los que tiene Gladys, sí. o los que tienen trompetas mayas o tienen caracolas, es bueno sonar estos instrumentos en casa o en el negocio, y también es muy bueno por estar en el elemento aire, encender inciensos por toda la casa, nada más tener mucho cuidado, como lleva un poquito de la brasita, uh-huh. se enciende, hay que ser cuidadosos de dónde ponemos los inciensos, no los vayas a poner junto a una cortina y te la agujera o se incendia la cortina. Entonces puedes encender inciensos por toda la casa, y al decir por toda la casa es toda la casa, es decir, abres un paquete de inciensos y son como 20 varitas, las enciendes todas y te vas por toda la casa y dejas uno en el baño y dejas uno en la sala, dejas uno en la cocina, dejas uno en el comedor, dejas uno en la sala, dejas uno en la sala de estar, en el estudio, en la recámara, una varita por lo menos para cada área, para que no quede ningún espacio sin estar armonizado por el incienso. Si la gente es a lo mejor de quemar copal, pues es ponerlo en un braserito. Para mí es muy sencillo ponerlo en una cazuelita vieja con los carbones ahí encendidos. Ajá. Pongo el copal y me voy por toda la casa sahumeando. O la gente, si tiene ya plantitas y flores secas de cualquier tipo de plantita, romero, ruda, pétalos de rosa secos, etcétera, o salvia, que es también genial quemar en estos días. Claro. Puedes quemar en esos carboncitos de ese braserito ese sahumerio de plantas secas o de flores, y lo mismo, pasear por toda la casa
y verán que va a haber un cambio energético muy significativo y muy importante para todos. Aprovechar entonces el elemento aire para hacer esta limpia en casa o el negocio, ¿eh? Así es, y como está en el signo de Libra, pues obviamente lo que representa Libra es una balanza, y lo que representa o simboliza una balanza es el equilibrio. Entonces supone que lo que hagamos en estos días le va a dar equilibrio a todo lo que esté en nuestro alrededor, como nuestro negocio o nuestro hogar. Es un periodo óptimo, mucho ojo, para tratamientos de belleza, porque ¿qué planeta rige a Libra? Venus. Entonces, es un periodo óptimo para que alguien se haga un tratamiento de belleza, compren accesorios, compren a lo mejor ropa, compren a lo mejor cosas de arte para decorar su casa o decorar ambientes. Y obviamente, si se pudiera, en otros momentos, pues habría que organizar algún evento social, pero ahorita por la pandemia todavía no se puede hacer muy bien eso. Claro. Pero también estos son días muy beneficiosos para llegar a acuerdos y reconciliarse, es decir, si tú tienes que hablar con socios o con personas del banco o con jueces, puedes llegar a acuerdos. Bueno, y puedes llegar a reconciliaciones. Si es que la reconciliación que tú estás solicitando es una reconciliación que sea necesaria, pero si es una reconciliación que intentas hacer con una persona con la que te hizo la vida de cuadritos y es muy conflictivo el asunto, mejor ni reconcilies porque van a estar con las peleas. Entonces, esta luna llena nos influye para que tomemos mucha agua en nuestros riñones, que representa el signo de Libra, con el apéndice, con las glándulas endocrinas. Entonces, lo que sí no se recomienda que la gente se opere de estas áreas en esta luna llena, y que tampoco se saque las muelas del juicio en estos días porque puede sangrar demasiado por estar llena la luna. Okay. Entonces, por eso sí sería muy conveniente que la gente armonizara sus espacios. Y fíjate que ahorita me acordé en esto del copal, que una mujer sanadora curandera de acá de una población que se llama Calzoncín, a la entrada de Uruapan, sí, es partera tradicional. Y normalmente le llegan todas las parturientas. Ajá. Y ella ya tiene como la intuición y dice, a ver, tu niño, no, aunque haya llegado ahorita, van a ser en una semana. Y le dice la señora, no, yo ya siento que ya van a ser, no, vayan a ser una semana, vete a tu casa y ya te vienes en una semana. Y resulta que a la semana es cuando nació el niño. No, okay. La señora ya tiene una situación muy privilegiada. Ajá. Pero a lo que voy es lo siguiente, cuando un bebé se le está dificultando nacer, uh-huh, que la mujer está sufriendo mucho, sí, ¿qué crees que hace la partera? Agarra copal en un bracerito, pone copal, ajá, lo pone debajo de la cama porque ya tiene su casa acondicionada para recibir a todas las mujeres que van a dar a luz ahí. Okay. Y pone el copal debajo de la cama, y en cuanto pone el copal debajo de la cama, el niño nace. ¿Oh, sí? Pero ¿cuál es la explicación o qué es lo que menciona ella que pudiera hacer eso? Lo que ella dice es que se pone todo en equilibrio y en armonía, ajá, con el copal, y entonces la señora se relaja, y obviamente se relaja su cuerpo, el bebé que viene a lo mejor con mucha fuerza, pero le está causando dificultad nacer, también se relaja, pero sigue su proceso de nacimiento, y entonces se da el alumbramiento sin ninguna dificultad. Entonces a mí se me hizo muy interesante esto. Si esto es posible que suceda en algo tan maravilloso como es el nacimiento de un bebé, ajá, imagínate lo que nos puede provocar el que encendamos copal o inciensos en un espacio, pues es un renacimiento de energía que nos va a propiciar cosas nuevas y muy positivas. Pues qué interesante esto, ¿eh? No, nunca había escuchado eso, Maestro Sato, de que, digo, en este caso ella me imagino que sabe cómo utilizarlo bien, pero sí, muy, muy interesante esto de poner el copal debajo de la cama y en ese momento da a luz la persona que está esperando el bebé. Pues no sé, yo creo que son conocimientos antiguos que la gente por algo lo sigue usando, ¿no? Así es, yo tengo el gusto de tenerla como amiga, se llama Virginia de Calzoncín, pues, aquellas personas que un día vengan de Estados Unidos a esta población de Calzoncín, a la entrada de Uruapan, se llama Virginia, todo el mundo la conoce ahí, la partera tradicional, y es genial. Y fíjate que mientras la luna esté en el signo de Libra, ajá, signo masculino de aire,
nuestras mentes se orientan hacia lo estético y el equilibrio, y es un buen momento para realizar magia de pareja, para todos los hechizos relacionados con el equilibrio y la paz, y sobre todo para los que tengan que pedir asuntos de justicia y de equidad, es un buen momento trabajar con esta luna. Como esta luna que está en Libra está regido por Venus, esta luna rige también el romance y es un tránsito propicio para el amor mágico. Entonces los encantamientos que realicen la gente los va a realizar para que haya más diplomacia, adaptabilidad, y que también las energías de Libra, están asociadas con el cobre. La gente puede usar cobre entre sus cosas, ajá, el cobre. Pueden usar el ciprés, que es un árbol. Pueden utilizar el color de rosa, ¿sí? Y hay que trabajar también, si van a usar cuarzos, en particular piedras, esta luna en particular hay que trabajar con la turquesa para que la saquen o la consigan, el diamante, los que tengan un diamantito por ahí, aunque sea pequeñito, uh-huh, el topacio azul y la lepidolita. Esa es un poco más difícil de conseguir. No es rara, uh-huh, pero es más común la turquesa, el topacio azul y el diamante. Diamante, sí, también hay muchos velados que usan el diamante de Herkimer para esto de la meditación y la relajación. Yo creo que pueden usar de repente su diamante de Herkimer también en esta entrada de la luna llena. Entonces, esta luna llena es buena para las situaciones jurídicas, o sea, corte, cuestiones así, ¿no? Así es. Entonces la gente puede hacer su ritual y en un papelito anotar lo que quieren hacer con el juez, ajá, con el jurado. Obviamente no es violentando, sino es buscando el equilibrio. Un acuerdo. Personas, uh-huh, y llegar a ese acuerdo. Y a lo mejor en sus varitas de incienso, como que llenarlo ese papelito con el humito del incienso y dejarlo en tu altar. Entonces, si trabajan de esa manera y programan uno de estos cuarzos que tengan y lo colocan encima de la piedrita, encima del papelito, perdón, la piedrita, entonces les va a dar más fuerza para que les dé equilibrio. Entonces, es una luna que nos da mucho equilibrio, es una luna que nos da la libertad de actuar y hay que aprovechar esa magia de esta luna llena. Ok, y nuevamente, ¿qué colores de velas se pueden utilizar? Mencionaba una naranja, ¿no? La naranja, la color naranja, ajá, la color negro para terminar ya un ciclo, el ciclo de la oscuridad que representa el invierno que ya terminó, y una vela azul que representa el trabajo. Entonces, como es una luna que puede también ayudar a los que andan buscando trabajo, porque ya ves que la pandemia provocó muchas, claro, situaciones que tienen que ver con la falta de empleos o que mucha gente fue suspendida de sus trabajos, pues una veladora azul puede ser muy recomendable. Ok, para trabajar eso durante esta temporada de la luna llena. Recuerden que ya pueden empezar a partir ya de este jueves a trabajar la energía de la luna hasta el próximo jueves nuevamente, ¿no? Hasta el miércoles de la semana que entra. Miércoles 31. Marzo. Sí, miércoles 31. Ok. Sí, efectivamente. Y fíjate que regresando al tema de esta señora que te decía que utiliza, sí, el copal para que nazcan los bebés antes. Uh-huh. Esta señora no sé cómo ha desarrollado de tal manera su intuición que inclusive cuando llegan las señoras, porque toda la gente de ahí de cercana a Uruapan y cercana a esa comunidad, todos quieren nacer con ella, todos quieren que sus niños nazcan con ella. Ajá. Pero tiene tal sensibilidad la señora Virginia de Calzoncin, ajá, que haz de cuenta que a veces tocando solamente la barriga le dice a la señora, ¿sabe qué? Su niño es para hospital, no es para aquí. No, pero es que yo quiero que nazca aquí. No, es que tu niño viene con el cordón enredado y va a ser muy peligroso que nazca aquí conmigo. Y resulta que se van al hospital y le hacen los estudios de rayos X y todo eso, y el niño viene súper casi ahorcado con el cordón umbilical y justamente lo que les decía la señora, o sea, ha generado esa sensibilidad. Claro. A mí lo que me sorprendía de verdad, yo nunca quise entrar, porque a veces cuando voy de visita con ella y me dice, pásese para que vea cómo nacen los bebés, no, me desmayo. Yo sí soy un poquito así como que me horrorizo. Entiendo pues muchas cosas, yo no soy médico. Entonces, sí, algo que también tiene la señora, uh-huh, es que tiene un temazcal ahí pegado a su casa. Ah, okay. Y ahí a veces, antes de nacer el bebé, o ya cuando nació el bebé, mete a las mujeres para que
los procesos que suceden dentro del temazcal provoquen que se les salgan los aires y no queden inflamadas las mujeres, que luego normalmente después de sus embarazos las tienen que andar fajando las abuelitas o las mamás a las muchachas que dieron a luz. Entonces es una situación muy interesante el conocer este tipo de personas, y esto me lleva a la reflexión de que todo esto es un mundo mágico. Las tradiciones ancestrales tienen que ver con la magia, y quiero leerles algo que tiene que ver con la magia para que la gente se dé cuenta que la magia está en todos lados. Claro. Dice así: la magia, la verdadera magia, puede cambiar tu vida. Con su ayuda puedes tener una salud vibrante, prosperidad o una nueva carrera profesional. Podrás mejorar las relaciones ya existentes o atraer unas nuevas a tu vida. Con la magia podrás llegar a lo más profundo de tu interior para encontrar lo que deseabas y que ya habías perdido la esperanza de tener algún día. Esto no es un milagro y tampoco es fácil, pero la magia funciona. Puede funcionar para ti, pues para lograr cualquier deseo y propósito solo basta con saber usar los ingredientes exactos, que son la confianza, el valor, el buen humor, el amor, la bondad, la generosidad, el perdón, la reconciliación, la congruencia, el equilibrio, la armonía personal, la seguridad, la templanza, el respeto, la tolerancia, el agradecimiento, el saber tomar decisiones, la responsabilidad, la lealtad, la fidelidad, entre muchas otras. Recuerda, todo está en ti. Y entonces, ¿cuántas gentes conocemos de tradiciones ancestrales que trabajan la magia? Sin decir que trabajan la magia, lo hacen de forma natural. Ya cuando uno observa, como ustedes que son investigadores de estos casos y de estos temas, o como yo que soy investigador, sabemos que esas personas están trabajando magia. Pero si tú llegas y les preguntas, ¿lo que usted hace es magia? Dicen, no, pues eso me lo enseñaron mis abuelitos, o yo lo aprendí de forma natural. Pero como que ellos no se dan cuenta, pero trabajan la magia de lo más natural que puede existir en la existencia de una persona que trabaja ese tipo de cosas. Claro, no, es interesante esto, y qué bueno que toca ese punto. El fin de semana llegó una persona que también menciona que tiene un negocio y dice, es que ya no sé qué hacer, ¿no? Y le digo, bueno, pues use su intuición, ¿qué es lo que usted necesita hacer? ¿Qué siente usted que necesita hacer? Dice, le digo, y él me dice, es que me siento muy pesado, me siento como que no puedo avanzar. Y le digo, pues aproveche la luna llena que se acerca y que como que se me queda viendo, ¿no? Y le digo, acuérdese que todo es energía, y si no movemos la energía, pues es como usted se está sintiendo pesado porque no la mueve, está ahí estancada, ¿no? Y sí se quedó como que reflexionando. Le digo, es que todo es energía, si nos diéramos cuenta que tenemos el poder para cambiar las cosas, pues lo haríamos, pero realmente no nos tenemos fe ni creemos en nosotros mismos, nuestro Sato. Así es, yo creo que ahora que regresen las oportunidades de reunirnos, aunque sea poco a poco con algunas personas, claro. Ojalá que Gladys y tú organicen así esas reuniones tan fabulosas que organizaban ustedes para gente de Estados Unidos, donde les vayan a incentivar precisamente el seguir trabajando con la magia, con la fe, con la confianza que debemos de tener para lograr los propósitos. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú todo lo que haces te salga tan bien y tan perfecto? A ver, ¿tengo que comprarme ese anillo que traes o tengo que comprarme ese dije que traes? Y les digo, mira, y quitándome yo el dije, quitándome el anillo, mis más grandes amuletos y talismanes están, y me señalo dentro de la cabeza, en la mente, dentro del pecho, en el corazón, Y dentro de lo que me viene haciendo el plexo solar, que es la acción, digo, aquí están mis mejores amuletos. Finalmente, si la gente tiene un propósito, ese propósito ya es el primer paso hacia la consecución o el lograr esa meta que tiene. Pero si la gente no tiene ni el propósito, ni tiene la confianza en sí mismo, ni tiene la voluntad, pues por más magias que haga la persona, no va a lograr las cosas. Claro, no, sí, tiene que mover esta situación, y bueno, lo bueno es que cada mes Maestro Sato nos proporciona esta información para todos nuestros desvelados y desveladas, que pues les interesa precisamente mover la energía, mover la magia, ponerla en práctica, darnos cuenta de que, pues sí, hay que trabajar con todo el ánimo y el entusiasmo posible, pero siempre también
confiar en que podemos manejar y tener la ayuda de estas energías, ¿no? Así es, y sobre todo que no se le olvide a la gente, por favor, yo sí quisiera que siguieran teniendo su libretita donde están tomando siempre anotaciones, que no se les olvide que dependiendo en qué signo y en qué elemento esté la luna, se trabaja con esos elementos. Cuando es en fuego, se encienden veladoras. Cuando es en aire, se encienden inciensos y se tocan instrumentos que tienen que ver con el sonido. Cuando es en agua, se hacen baños y se riega agua. Cuando es en tierra, se activan cuarzos o se rocía sal de grano. Entonces la gente tiene que estar pendiente de esta información porque eso les va a ser de mucha utilidad en la vida. Claro, no, y aparte darnos cuenta de que cada temporada tiene su forma. Ahora que entramos en primavera, pues entramos en una temporada de renacimiento, de inicio, más luz, ¿no? Que empieza a haber más luz después del invierno. Entonces, yo creo que todos sentimos y nos damos cuenta de que es un balance, como mencionaba anteriormente, y cada elemento se tiene que ir trabajando conforme vaya llegando, ¿no? Así es, y por eso hay que aprovechar al máximo esta luna que tenemos en elemento aire, porque cada luna pues tiene su magia, y obviamente si aprovechamos la energía que mueve la luna, pues si es capaz de mover mareas de los mares de manera impresionante, imagínate lo que puede provocar con nuestras mareas internas, y por eso es que la gente se vuelve un poquito, y con todo respeto lo digo, más loquita en las lunas llenas. Hay gente que dice yo no puedo dormir, hay gente que dice yo estoy muy alterado, hay gente que dice ay, yo salgo en el carro en luna llena y ando como Toretto manejando. Entonces hay que tener cuidado nada más los que sí les afecte la luna un poquito para mal, para que busquemos ese equilibrio. Y esta luna en particular del mes de marzo, del día 28 de marzo, es una luna que nos va a dar mucho equilibrio. Entonces va a ser este domingo, ¿verdad? Domingo 28 de marzo y ya influye. Ya el jueves. Jueves hasta el miércoles de la semana que entra. Perfecto, para que ya vayan checando eso desvelados y bueno, vayan consiguiendo las velas o el incienso para empezar a trabajar en estos días la magia de la luna llena. Maestro Sato, ¿cómo los desvelados pueden localizarlo, ver sus videos, material que usted sube, etcétera, etcétera, etcétera? Estoy en el Facebook bajo el nombre de Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato, en el Instagram como Chamán Sato, en el YouTube como Maestro Sato, y yo le recomendaría a toda la gente del área de ustedes americana, y por favor se comuniquen con Gladys para que ella les tiene inciensos, les tiene salvia, ojalá que tenga mucha salvia. Bastante. Que es genial. Fíjate que acá, ¿cómo sufrimos para conseguir salvia acá en México? Oh, no, acá tiene salvia, copal, mirra, siete potencias, frankincense, así que tiene bastantes inciensos fuertes, aparte de lo de las varitas, ¿no? El sí, palo santo también. Qué bueno que tiene a la mano, y yo qué más quisiera tener tantas cosas a la mano, y sobre todo la salvia, que es un elemento tan curativo, tan sanador, como ya lo habíamos explicado en la otra ocasión. Qué más salvia ahora con esta luna llena, que sería genial, dura un mes desinfectado de virus, sí, del ambiente, sí, también dura un mes la limpieza de la salvia. Aparte de eliminar las malas vibras, elimina virus y bacterias por 30 días. Pues ya es la magia de la naturaleza que podemos utilizarla. Maestro Sato, le agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Gracias por compartir esta información y ya sabe que siempre lo vamos a andar molestando por cualquier cosa. Ninguna molestia, estoy a sus órdenes, y ya saben que hay que vibrar alto y ser muy positivos, y que siempre la bendición del universo a todos nos esté llegando de la manera como lo necesitemos. Muchísimas gracias, Maestro Sato, por estar con nosotros. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con más del programa de Los Desvelados.